protesta por asesinato de joven de 20 años en Cancún terminó en balacera. Fiscalía de Quintana Roo confirmó este lunes que fue hallado en Cancún el cadáver de la joven de 20 años, Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, Alexis, por quien se había emitido una alerta de desaparición desde el 7 de noviembre. De acuerdo con reportes de medios locales, el sábado salió a hacer una venta de un vaporizador y ya no volvió con su familia. Su cuerpo, de acuerdo con la fiscalía, fue encontrado con claras huellas de violencia en la calle de Monte Pandera del fraccionamiento Vista Real de la Supermanzana 252 del municipio Benito Juárez y fue identificado por sus familiares. En este momento ya se están analizando todas las cámaras de seguridad públicas, además de privadas, para identificar al o a los probables participantes en el acto delictivo y se ponen en operación diversos equipos tecnológicos de localización y rastreo. En reacción a este asesinato, mujeres convocaron a manifestarse este lunes en las instalaciones de la Fiscalía Central de todos los municipios de Quintana Roo, para reclamar a las autoridades por su falta de resultados por la seguridad de las mujeres y hacer justicia cuando son asesinadas. Incluso una joven que se identificó como hermana de Alexis llamó a la gente a sumarse a las manifestaciones. Que sepan todos lo que ha pasado y que ya no debe haber más muertes entre nosotras. Se escuchen el video. Hola amigos, a todas las personas que me escuchen, pues yo vengo a proponerles algo acerca de la muerte de mi hermana Alexis. Sé que pues no es algo fácil para nosotros la familia, pero yo como su hermana y como persona que la quiero y la amo mucho y la aprecio, yo quisiera pedirles de favor que me acompañen a hacer pues todas esas cosas de las campañas. No es necesario que hayan golpes y todo eso, simplemente queremos que sepan todos lo que ha pasado y que ya no necesitan... Ya no deben de haber más muertos entre nosotras, porque somos mujeres y sabemos que no valemos una mínima cosa, que no nos necesitamos estar en unas bolsas o que tengamos que tener a un familiar muerto muy cercano para tener que a fuerzas hacer algo muy grande. Y yo se los pido de corazón que por favor me ayuden a poder hacer todo lo posible y viral para que todo esto llegue a todos lados. Para que realmente más personas se acercan y sepan qué fue lo que pasó, porque no era una mala persona, era una artista, ella era una mujer que era muy valiente, que iba a hacerlo todo lo posible para cuidar a las personas que tenían problemas, y yo digo que no es justo que hayan arrebatado su vida así, y yo les propongo amigos y a todas las personas que me ven y que me escuchan que por favor me ayuden a hacer todo eso. No necesitamos dinero o algo así, simplemente necesitamos que la vida que mi hermana ha partido sea viral y que ya no haya una más, sino que ya no haya ninguna muerta. En las instalaciones de la Fiscalía de Cancún se observó quema de instalaciones y de acuerdo con medios locales, los trabajadores incluso se atrincheraron en las oficinas. En redes sociales también se observó que hubo protestas en las oficinas de la Fiscalía en Chetumal y Cozumel. Oye, carnal, ¿eres consciente que estás tirando bala en una manifestación pacífica? A ver, no. No puedo taparlo. Calmados, Estoy en vivo, es una manifestación pacífica. Estás tirando bala, carnal. Estás fuera de protocolos, güey. Yo no soy, carnal. En lo que va del año, de acuerdo con la Fiscalía Estatal, se han registrado 12 feminicidios en Quintana Roo. Ahora lo importante, dime qué piensas tú del desenlace de esta protesta feminista que terminó a punta de balazos. ¿Qué piensas de esta ola de violencia que sigue en contra de las mujeres a nivel nacional? Te leo en los comentarios. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia.
Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video.